La villa de campo de Criptana está situada al noreste de la provincia de Ciudad Real, con acceso por la carretera nacional 420, en plena ruta turística de Don Quijote. La mayor parte de su amplio término municipal es una gran llanura de tierras de labranza, donde crecen viñedos, cereales, sobre todo cebada, y olivos. Quedan pocos campos de dehesas. Sus centenarias encinas constituyen el silencioso recuerdo de una Mancha más arbolada. El paisaje manchego, con su fuerte, variada y cambiante gama de colores, resulta siempre atrayente. Pero quizás sea durante la primavera cuando muestra su máxima belleza. Es la estación en la que el viento mece el verde mar de las mieses, en el que destacan el colorido de mil flores y en especial el rojo de las amapolas. En las viñas, los pámpanos brotan con fuerza y asoman ya los pequeños racimos de uvas que, una vez crecidos y maduros, se convertirán en buenos caldos de la tierra. Hermosos paisajes criptanos con limpios y deslumbrantes cielos que sobrevuelan la perdiz roja, los sisones y las palomas torcaces, bravías y zuritas. Campo de Criptana, tierra de buena caza, buen queso y buen vino, ofrece al viajero una variada y rica gastronomía en sus platos tradicionales. La cocina de esta villa, como casi toda la cocina manchega, está basada en una despensa cervantina, muy apegada a la tierra, recuerdo de la que fuera una sociedad pastoril y agrícola. Pero con el paso del tiempo, los platos que fueran antaño comidas de pastores, almuerzo de gañanes o cena de arrieros, son hoy apreciados con justicia como verdaderos manjares. Había menos cosas de comer porque hace tantos años se comía nada más que con las cosas caseras. Ahora pasa lo que con las gachas. Las gachas antiguamente era comida de pobres, se decía. Que era comida de pobres, porque da mucho de así, la dina de titos, y entonces pues, pero ahora es cosa de gente bien, en los restaurantes hay sus gachas, y nosotros entonces otra vez gachas, y ahora es un plato estupendo. Doña Carlota es una criptanense de pura cepa, que domina a la perfección el arte del bordado, su profesión durante muchos años, y también el arte de la mejor cocina manchega, de la que nos dará la receta del ajotomate, un rico plato muy tradicional de campo de Criptana. Bueno, pues mira, esto no tiene más ni menos labor que poner las hojas a cocer. Esto es una hoja de tomate. Este es el tomate seco, tomate natural. Se pone una olla con agua, por ejemplo, para cuatro personas, pues puede ser una olla de un litro, litro y medio de agua. Entonces, unas 12 o 14 hojas se le echan, porque cuanto más hojas tengan, más sustancia tiene. Bueno, se le ponen las hojas. Y luego ya no tiene más mecanismo que su sal. Su sal porque el tomate, por regla general, suele ser muy dulce. Poner las hojas a cocer. Entonces, ya que están cocidas, entonces con una... cuchara, por ejemplo, como esta misma, una madera, se soca, sacan las hojas y se ponen en este recipiente. Entonces, ya que están aquí, una vez que están todas fuera de la olla de cocer, entonces se pasan por el pasapuré. Se pasan muy pasadas, entonces cuando ya se les ha quitado toda la pulpa y queda solamente la poca carne suya, pues entonces se echa al mismo recipiente donde han hervido. Y después se les machaca, que aquí está en el mortero, que a lo mejor están aquí en el mortero, entonces se pone ajo crudo y cominos, que se puede poner pues para cuatro personas, pues cuatro ajos o cinco. Entonces se machacan, y ya que está hirviendo otra vez con toda la pulpa, se le echa a la olla. Entonces, ya que están hirviendo, entonces se le pone... Según sea el recipiente, si es mayor como si es más pequeño, pues a medida se le echa una cucharada o dos de aceite de oliva, aceite bueno. Y da un hervor y eso ya está cocido.
En casa, que éramos 7 y mi padre y mi madre 9, pues no se preparaban tantos platos. Si eran judías, eran judías, y eran ajo tomate, era ajo tomate, y ya estaba. Así que esto es la misión que tiene. Pero es un plato tan, tan rico, porque el tomate es muy bueno, y hemos nacido todos, y no sé, los que se han muerto en mi casa han sido ya mayores. Campo de Cristana, como tal, nació en la Edad Media, en la segunda mitad del siglo XIII, en el emplazamiento actual, y los poblados de alrededor, los habitantes, pasaron a engrosar la población del Campo de Cristana. Hoy en día, sin dejar de ser un pueblo fundamentalmente agrícola, ha desarrollado un sector secundario y terciario y tiene un gran atractivo desde el punto de vista turístico, cultural, con centro en los molinos de viento. La villa castellano-manchega de Campo de Cristana, con una población cercana a los 14.000 habitantes, está construida en las faldas del Cerro de la Paz, hoy conocido como Sierra de los Molinos, un otero desde el que se domina la llanura manchega. Al recorrer sus calles, nos encontramos con monumentos de interés, como la Iglesia de la Veracruz, un templo del siglo XVI, con su portada de acceso abierta bajo un arco de medio punto. Y la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en la que destaca la elevada y elegante torre de su fachada principal. Pero Campo de Cristana es sobre todo sus impresionantes molinos de viento. Y para llegar hasta ellos, hay que ascender por calles cada vez más empinadas y hermosas. Calles en las que el azul y el blanco de las casas compiten en pureza con los colores idénticos del cielo manchego. Una ascensión que bien merece la pena, pues en lo alto del cerro, coronando y presidiendo el pueblo, nos espera el increíble espectáculo de los molinos de viento, el mayor atractivo y monumento de esta villa, que merecidamente fueron declarados monumentos de interés histórico-artístico nacional en 1995. Los criptanos, ante las grandes sequías que asolaron sus tierras en épocas pasadas, paralizando sus molinos de agua, elevaron sus ojos al cielo. Y allí, precisamente, encontraron la fuerza con la que moler su pan de cada día. Allí estaba el limpio viento que corría y corre, saludable y fresco, en lo alto de la Sierra de los Molinos. Hoy día quedan en Campo de Cristana 10 molinos, de los 34 que figuraban en el catastro que ordenó hacer el marqués de la Ensenada en el siglo XVIII. Uno de estos molinos está dedicado a una hija ilustre de la villa, Sara Montiel. En el interior del molino museo podemos contemplar trajes, carteles y otros recuerdos de la vida artística de la famosa actriz, la criptana que más ha paseado el nombre de La Mancha por todo el mundo. Los molinos de Campo de Cristana, incansables trabajadores de otros tiempos, hoy se han convertido en el símbolo de la más pura identidad criptana. Junto a este paraje excepcional, en la cima de la Sierra de los Molinos, encontramos la Cueva La Martina, un buen lugar para saciar el apetito que la subida al cerro y la excitación de contemplar tan maravillosos molinos han despertado en el viajero. Como nos cuenta su propietario, Pedro Carramolino, la mayoría de sus comensales llegan a Campo de Cristana como Quijotes, ávidos de aventura. Pero una vez se sientan a su mesa, se convierten en hambrientos y terrenales anchos. Para saciar el hambre, cuenta este atractivo fogón con una magnífica carta de platos tradicionales y creaciones propias que elabora su experto cocinero manchego, Jesús Morales. Bueno, pues vamos a preparar una ensalada de perdiz, un plato típico.
manchego, frío, muy rico para este verano y tal. Vamos a empezar picando la lechuga en juliana, que es en tiritas finas, lo más finas posible. La ponemos ya en el plato. Seguidamente le añadimos la vinagreta. A continuación se deshuesa la perdiz en trocitos finitos. Se le echa un poquitín de escabeche de la perdiz. Hay que decir que la perdiz tiene que estar escabechada previamente. Y se coloca encima. La perdiz, la ensalada de perdiz. Solo falta la decoración, que lo vamos a hacer colocando zanahoria alrededor y una rodajita de huevo. En el centro, un poco de pimiento en tiras, pimiento de piquillo. Y ya está la ensalada de perdiz, lista para tomar. Buena parte de los atractivos comedores donde podemos degustar tan ricos platos son auténticas cuevas excavadas en la montaña. Y no son estas las únicas cuevas de campo de Criptana, pues por estar la villa encaramada sobre una ladera, antaño fueron muchas las gentes de pobre condición que a base de horadar y escarbar en la montaña hicieron de las cuevas sus humildes viviendas. Hoy, superadas las penurias ancestrales, las cuevas constituyen un atractivo más de campo de Criptana. De este modo se puede visitar la Cueva de la Paz, una cueva que hace siglos fue vivienda de los menos favorecidos y que hoy se mantiene restaurada como recuerdo de épocas pasadas. La cueva de Mambrino, localizada frente al molino Pollatos, fue utilizada, como otras de la zona, a modo de vivienda troglodítica. Actualmente acoge la exposición de colecciones de un par de artistas manchegos, Andrés Escribano y Eloy Teno. Andrés Escribano es pintor, y los paisajes y molinos de campo de Criptana están presentes en muchos de sus lienzos. En la cueva de Mambrino, la textura de las paredes excavadas en la montaña se ha utilizado para exponer las obras de estos dos artistas en una atmósfera muy especial. Eloy es un artista autodidacta que comenzó de aprendiz en un taller de forja y que hoy día es un premiado escultor y muralista que utiliza con maestría el metal para forjar sus creaciones. Don Quijote es visto desde una perspectiva muy personal por este artista, que también utiliza el soplete y otras herramientas para plasmar en metal sus creaciones y su personal visión del mundo. Los murales trabajados con diferentes herramientas por Eloy Teno recogen a menudo paisajes de campo de Criptana. Volvemos al restaurante La Cueva La Martina, donde nos espera un exquisito segundo plato. Bueno, como segundo plato queda muy bien también un solomillo de cerdo al vino tinto, plato típico manchego también. Y bueno, la receta para quien la quiera hacer, pues es muy fácil, es un sofrito de cebolla y ajo picado finamente. Luego se añade el solomillo, también cortado en porciones, como veis, más o menos de este tamaño. Se sofríe todo hasta que esté dorado el solomillo y se le añade un pellizquito de harina para que espese luego la salsa posteriormente.
se le añade el vino tinto manchego y una poca agua. Y a continuación, pues se sazona al gusto y un poco jugo de carne también. Le queda muy bien. Y ya está, se deja que hierva un poquillo y que reduzca la salsa. Y ya está lista para servir al plato y a comer. Bueno, para terminar esta comida manchega, nada mejor que un pastel de queso manchego, un queso semicurado, con un fondo de almíbar de naranja y cobertura de chocolate por encima. Una sabrosa comida merece acompañarse de un buen vino, cosa que no se echa a faltar en esta tierra. Hay en el término municipal de Campo de Criptana casi 20.000 hectáreas de viñedo en las que se producen hoy día muy buenos caldos, tanto blancos como tintos, en bodegas cada vez más modernas y tecnificadas. Lo principal para elaborar un gran vino con mucha estructura es la materia prima. Y aquí en Castilla-La Mancha hay bastante buena materia prima, empezando por el terreno y luego las condiciones climatológicas que le acompañan. Hay muchas horas de sol, por lo que no hay problemas de maduración. Y luego pues hay un buen palo de viña. Amparados por la denominación de origen La Mancha, los vinos de esta tierra son cada vez más conocidos y apreciados. Yo llegué aquí a La Mancha porque yo tengo fama en el mundo del vino. Y bueno, llevaba muchos años por aquí paseando, vendiendo maquinaria agrícola, y yo he sido un enamorado siempre de las viñas. Y bueno, pues algún día, no sé, algún día creo que podré hacer un vino en La Mancha, ¿no? Y llegó el momento. Compramos esta bodega, que era de tinos y de cubas de esas de tinas de cemento, y a ver lo que hemos hecho aquí. Y aquí hemos hecho un gran vino en La Mancha, un vino que ha revolucionado España y el mundo, que es increíble. Lo he recorrido por todo el mundo y todo el mundo está pidiendo Mancha. No tenemos Mancha, no tenemos, se ha agotado todo el vino. Aquí he venido con mi hija, Eva María, que es enólogo. Ella está muy acostumbrada a vendimiar en pesquera y aquí hemos hecho vendimiar a la gente en agosto. Le decían, pero usted qué dice, en agosto estamos ahora de fiesta, ¿cómo vamos a vendimiar? Y dice, bueno, usted vendía, dice mi hija, o vamos a aportar uvas a otro sitio. Y la gente nos ha respetado, es muy buena gente aquí, y se ha dado cuenta, ahora es cuando se ha dado cuenta de lo que nosotros estábamos diciendo. Pero la uva hay que cogerla en su vigor, ¿no? En su vigor cuando está fresca, cuando está joven y cuando puedes hacer cosas con ella. No puedes coger uvas cuando están pasadas y ya no puedes hacer nada. El vino pasado, pues resulta que lo que pasa es que luego se estropea. Las modernas bodegas El Vínculo en Campo de Criptana constituyen un claro ejemplo de cómo los vinos de La Mancha, cada vez más mimados y cuidados, están alcanzando una importante difusión internacional. Junto al vino, no podía faltar otro producto único de Castilla-La Mancha. Aquí este entremiso me lo dio mi abuelo. Estas son las tablillas que poníamos para prensar el queso y estas son las esterillas. Y esto se iba recogiendo poco a poco. Y por aquí se vertía el suero. Isidoro Manjavacas es un auténtico artesano del queso. Aunque ya no utiliza los viejos recipientes de madera y esparto, la elaboración de sus quesos sigue siendo igualmente artesana, aunque ahora sus instalaciones cumplen todas las normas de sanidad e higiene. Utilizando exclusivamente leche cruda de oveja de raza manchega, don Isidoro y su hija, María Dolores, continúan con la inmemorial tradición quesera de La Mancha. Usan cuajo natural y siguen realizando sus quesos de la forma tradicional, utilizando solo y exclusivamente leche de oveja cruda proveniente del ganado familiar, sin añadirle al queso ningún otro producto ni conservantes. Cuentan, eso sí, con la ayuda de algunas máquinas que ahorran esfuerzo personal y facilitan la fabricación.
pero que no desvirtúan en absoluto el sabor ni la textura del exquisito queso manchego tradicional. Un queso que, una vez curado, puede lucir con orgullo la vitola de queso manchego. Con sus manos trabaja también otro artesano de campo de Criptana, Severiano Lucas, artesano y coleccionista de útiles, aperos agrícolas y herramientas antiguas. Severiano realiza trabajos de forja y hierro, aunque su verdadera especialidad es la artesanía en madera. En el taller de Severiano no encontramos modernas y sofisticadas máquinas para trabajar el hierro y la madera. Su trabajo de precisión lo realiza con herramientas tradicionales, habilidad y mucha paciencia. Muchas de sus miniaturas de carros y molinos de viento, realizadas en madera, con un detalle y perfección increíbles, están expuestas en el Museo de la Villa de Campo de Criptana. En cierto modo, la casa de Severiano es, además de taller y tienda, un verdadero museo en el que se exponen fotos, útiles y aperos rescatados gracias a la labor e interés de este artesano por conservar la historia de su pueblo. La construcción de molinos de viento, con maquinaria perfectamente reproducida a escala de los originales, es una de las especialidades de Severiano. El edificio del Pósito es otro de los monumentos que merece la pena visitar en Campo de Criptana. Nos encontramos en el edificio del Pósito. Era una institución gestionada por el Ayuntamiento. El edificio data del siglo XVI, fue ampliado en el siglo XVIII, en época de Carlos III, y era un almacén de trigo. El Ayuntamiento compraba trigo en época de relativa abundancia para sacarlo al mercado cuando el precio por la escasez se disparaba, así como el precio del pan, y se trataba de hacer pan, elaborar pan, a un precio más barato que en el mercado. También el Pósito prestaba trigo en la época de la siembra a los agricultores, que lo tenían que devolver al recoger la cosecha en agosto. El Pósito, convenientemente restaurado, a partir de 1996, en que se inauguró tras la restauración, se dedica hoy en su planta baja a sala de exposiciones, y en la planta superior se alberga el museo local. De la Virgen de Criptana se construyó para conmemorar la aparición de la Virgen en este lugar a un matrimonio de labradores en el año 1223. Construida sobre un cerro, nos ofrece unas maravillosas vistas de los campos manchegos. Es costumbre cantarle mayos a la Virgen, a pesar de que en origen estas eran canciones de amor que los mozos cantaban a las mozas para pedirle relaciones. Desde fuera aurora. Esos picoleros que tienen tus manos son igual a tus penas. Cogirás el mayo.
molino, que luego no me iría. ¿Y esa es tu faena? ¿Mi Juli? No, la mesa. ¿Y por eso no nos pagan nada? En Campo de Criptana, como en tantas otras localidades manchegas, el encaje de bolillos era una tradición que estaba a punto de desaparecer. Gracias a la Universidad Popular, hoy en día se promueve la enseñanza de este antiguo arte, evitando así que se pierda un oficio y un saber tan ligado a Castilla-La Mancha. Bueno, mañana se lo explico. Si son muy apañadas, ¿qué os creéis? Tengo una compañera de Albacete que está apuntada a un grupo de coros y danzas y se hace ella la ropa. Vamos a aprovechar, ¿verdad? Pues ya sabéis, llevo una silla. Allá a Caraja. Cuadrilla con la vecina y el abuelo 500. Tú le haces un cordón. Un cordón, le haces el cordón. Pues ya tengo yo aquí los cordones para... Lo que digo yo, que... Pues ya tengo yo aquí los cordones para... ¿Estás viendo qué está pensando? No, yo estoy pensando. Merece la pena ascender de nuevo a la Sierra de los Molinos al atardecer y tener el privilegio de contemplar la puesta de sol junto a los molinos de viento. A estas horas podemos tapear en el bar-restaurante El Pícolo y atender las sugerencias de su joven cocinero manchego. Vamos a hacer el mojete manchego. Aquí tenemos primero el tomate, la cebolla, el huevo, las aceitunas y el atún. Y vamos a comenzar primero con picar la cebolla muy fina. Vamos a echar el tomate. Movemos un poquito. Y le añadimos el una escabecha. Para comer un poquito de madera y ahí mojete. Un paseo por la villa de Criptana al anochecer nos puede deparar un agradable encuentro con el grupo folclórico Molinos de Viento junto a la iglesia de la Asunción. La agrupación folclórica Molinos de Viento cuenta con una importante trayectoria de varias décadas, cumpliendo el objetivo de recopilar, mantener y dar a conocer las expresiones musicales de la cultura manchega. La jota de Criptana era muy popular y se cantaba y bailaba en cualquier reunión familiar, fiesta o romería. Antaño era raro el domingo o festivo que no salieran los mozos con sus guitarras y bandurrias y acabaran organizando un baile en la Plaza Mayor.
Si se desea pasar la noche en Campo de Criptana, hay en la Villa Manchega un par de casas rurales con especial encanto. La Casa de los Tres Cielos, situada junto a la Sierra de los Molinos, une la decoración tradicional con unas agradables terrazas con piscina y la comodidad de sus habitaciones. Cuenta asimismo con una típica cueva excavada en la montaña. La Casa del Caño también está situada en la parte alta de la villa, junto a los molinos de viento. En esta casa rural se ha cuidado especialmente la decoración, realizada con sobriedad, pero con un gusto excelente. Su patio, situado junto a los molinos de viento, nos permite disfrutar de unas vistas excepcionales. Gracias al grupo de jóvenes molineros La Bóveda y al apoyo del Ayuntamiento de Campo de Criptana, todos los primeros domingos de mes podemos ver el molino El Sardinero en funcionamiento con su maquinaria original. Resulta una tarea difícil poner en marcha uno de estos gigantes. En primer lugar, hay que orientar el molino hacia el viento. Para ello, se utiliza un cabrestante al que los molineros denominan burrito, para mover con sus cadenas el palo de gobierno que hace girar toda la parte superior del molino, incluida su maquinaria. Es esta una operación que requiere fuerza y destreza. Saca el palo. Hay que ir moviendo el burrito cada cierto recorrido y colocarlo en el hito de amarre, una piedra bien afirmada en el suelo que impedirá que la fuerza de las cadenas tumbe el burrito. Y así, una y otra vez, hasta conseguir colocar las aspas del molino cara al viento. Bien. Vestir las aspas de blanco y entelarlas para aprovechar el viento es una tarea arriesgada y difícil. ¡Suelta el freno! Pero ha merecido la pena el tiempo y el esfuerzo.
pues resulta un espectáculo maravilloso ver el molino funcionando. Así lo vería Cervantes cuando tuvo la genial inspiración de hacer que Don Quijote los desafiara en tan singular batalla. Resulta impresionante pensar en el flaco hidalgo enfrentándose a estas moles y sus peligrosas aspas. Al imaginarlo, se siente temor. Como si olvidáramos que Don Quijote solo existió en la imaginación de Cervantes y de sus lectores. Esa sensación de que Don Quijote está presente en estas tierras ya la percibió el viajero ruso Vasily Nemirevich cuando estuvo en Campo de Criptana en el siglo XIX y escribió: aquí, en Campo de Criptana, nadie, ni alcaldes ni aldeanos, duda que Don Quijote existió y luchó con los molinos. Quizás sea verdad que todos, en lo mejor de cada uno, tenemos algo de Quijotes. Algo de ese hidalgo manchego que, aunque sabemos que solo vivió en la ficción, dejó más profunda huella en esta tierra que cualquier otro personaje de carne y hueso.